Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Recuerden que estamos en www.radiohoy.cl y también en el canal 194 de sapiño Hoy día vamos a seguir con música, porque esta mañana se ha movido con harta música y eh, por hartos lados. Así que justamente hoy día vamos a partir también con alguien que, que viene con un temita ya de, Pero esta vez no dedicado a los jóvenes, sino dedicado a, a las mamitas, a las madres, a alguien que. Siempre ha estado con nosotros en cada una de nuestras vidas y hoy día nos va a contar eh, un poco de, de qué se trata este, este nuevo single. Estamos hablando de Oliver, que está acá con nosotros en la mañana de la hoy. ¿Cómo te encuentras, Oliver? Hola, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar aquí en, en esta radio la mañana de hoy. Y eh, bueno, eh, quiero agradecer por darme este espacio y les, como dijo nuestro amigo Juan, que. Vamos a estar presentando mi nueva canción. Les voy a contar estos detalles de cómo la llevé a cabo. Sí, quiero, ya quiero partir al tiro, porque ya adelanté un poquito, que era como una canción dedicada, que en este caso el, el single se titula Mi madre querida. Cuéntame un poquito cómo, cómo haces este, este single, cómo te cómo se te, cómo, ¿cuál es la idea de llegar a este single? Bueno, se, yo desde el año pasado que quería hacer una canción dedicada a las madres, eh, al inicio pensé en hacer un cover, pero luego a medida que pasó el tiempo dije, ¿y si mejor hago mi primera canción dedicada a la madre, de, que sea de autoría propia? Y claro, eh, se me metió en la cabeza, la, me puse a estructurarla como de qué, qué temas iba a tocar. Eh, sobre eh, qué me hacía sentir mi mamá, cómo me hacía sentir acompañado. Pero todo esto era como una nebulosa de ideas que no, no llegaban a un punto. ya Entonces, como que yo leía la letra y no me gustaba. Eh, fue una noche, eh, eh, unos meses antes de que saliera la canción, que eh, yo dormí y ahí dentro de un sueño se me presentó clarita la letra como tenía que estar. Yo la escribí. Apenas desperté y bueno, ahí salió Mi Madre Querida. Sí, Se eh, la mostré a René Calderón ¿Ya? y él le hizo la música. Ya, o sea, eh, la letra es 100% de tu autoría, como tú estás comentando. Eh, porque, Así es. Sí, porque ahí, ahí voy a detenerme un poco, porque justamente dijiste que esta es mi primera letra de autoría mía, tú querías hacer un cover. ¿Cover de qué canción más o menos te ibas te, te, te a inspirar en este caso al hacer esta canción? Bueno, estuve viendo varios temas, pero estaba viendo que estaban entre muy antiguos y muy modernos. Entonces, también por eso fue que no... Digo, es que hay muy pocos temas relacionados, digo, dedicados a la madre. Uno de ellos es el tema de, de Vicente Fernández, ¿Ya? que se llama... Que es, trata de, de este conocidísimo cantante... Que esta canción era dedicada a sus padres que ya habían fallecido hace mucho tiempo. Claro, yo no le voy a dedicar a, mi, a mis papás que están vivos una canción que es así, ah, es como una canción un poquito recordando el pasado, que, que la vida es cruel porque en el, fondo uno, en el fondo uno no aprecia lo que tiene cuando lo tiene. Y pensé que sería bonito cantarlo, pero claro, como que no, no encajaba mucho con quién era yo como persona. Entonces, por eso quise hacer esta canción que era más en la actualidad: ¿Qué significa mi mamá para mí? ya Y ya. así también le hacía la pareja a mi querido viejo, que la, es un cover que hice el año pasado. Ya, eh, eh, y eso también, hay, porque yo revisando un poco ya todo tu historia en YouTube y todo eso, está, está justamente empezando como tu carrera como cantante con covers. En este caso, ya me dijiste que estaba sacando justamente eh, Mi querido viejo, que es una canción súper característica para el Día del Padre. Pero esta canción es como un, un parteaguas para tu carrera musical. Claro. Y entonces, como tú lo dices, he estado viviendo muchos inicios. Eh. El año pasado inicié la carre mi carrera musical. Este año... Inicié mi, mi, con mi primera canción. Yo creo que todo ha ido muy rápido, para, considerando que hace dos años apenas empecé a cantar. ¿Ya? Entonces, yo estoy muy feliz con cómo ha ido todo. Hace dos años recién estás empezando a cantar. ¿Cuándo cuando tú decidiste todo todo, sí. todo, todo así? ¿Cuándo tú decidiste? O sea, ¿cuándo, cuando yo, en este caso, me, me pongo en tu en tus zapatos, pongo así como, Cuando yo, Oliver, yo ya me quiero dedicar 100% a la música? Cuando estuve en la oficina de René Calderón y él me preguntó, pero Oliver, ¿tú qué quieres hacer con la música? ¿Eh, ¿Tú, tú te quieres? Ah, me lo dejó así abierta la pregunta. ¿Tú qué quieres hacer con la música? ¿Qué significa para ti la música? Y yo le dije que pensándolo por un rato bien largo, un minuto creo que fue, y dije, la música es mi vida. Quiero dedicar mi vida a la música y bueno ahí fue cuando decidí definitivamente al mismo tiempo que decidí que iba a iniciar mi carrera decidí que la música iba a ser mi vida muy buen muy, muy buen mensaje que, eso es que porque acá al menos gran parte de los artistas eh, nacionales o, o gran parte de los artistas emergentes como que no quieren dar ese paso a ese paso inicial, como que tienen ese miedo a dar ese paso inicial, porque por lo general, no, ta no tanto acá en Chile, sino en Latinoamérica en general, es difícil partir en la música, tienes que partir de cero, tienes que prácticamente estar en pañales y, y tocar muchas puertas, eh, hacerte contactos y todo eso, así que... Eh, al claro, ver que... incluso los artistas famosos... Eh... Incluso los artistas famosos latinos tienen por lo menos sus tres discos en su repertorio antes de hacerse conocidos. Entonces, ya te imaginarás tú. Sí, pues sí, y es, y es complejo en este caso porque, como tú me, tú me lo estás diciendo, tu, tu música es la vida, así que es como ver, ver cómo ver alguien que realmente la apasiona y realmente ya que se quiera dedicar, porque. Hay, hay, hay artistas que lo hacen ya simplemente por dinero, pero hay gran parte de los artistas lo hacen ya porque ellos realmente quieren vivir de esto. Claro, yo quiero vivir de esto, que la gente escuche y ojalá que más gente se motive a seguir adelante porque me, un castillo se empieza poniendo una piedra. Esa es la verdad. Sí. Eh, Oliver, cuéntame un poco más de, de, de lo que ya tienes pensado, porque ya, ya, ya estás lanzando tu tu primera canción, con tu primera letra, con tu primera composición, ¿qué más se nos viene? ¿Qué más podemos, eh, vamos a poder encontrar en tu carrera? Porque esto recién está partiendo en este caso. Claro. Eh, como esto recién está empezando, hay que poner mucho esfuerzo. Es un constante, es un constante eh, pensamiento interno de qué, qué voy a hacer después, qué voy a hacer, qué voy a subir a mis redes sociales, que a qué va a ser dedicado mi próximo disco. Y en, al, al final lo que hay que hacer es simplemente relajarse y decir que sea lo que tenga que hacer, pero no trabajar menos. Eso es bien complicado porque uno dice, si trabajo menos significa que no me importa, ¿no? Simplemente date el tiempo para, para pensar todo fríamente y la respuesta te va a venir sola. Y bueno, en mi caso, yo estoy trabajando en un disco y se espera que por ahí de finales de año... Vaya a salir, es un disco tocando temas del, del pasado. Y bueno, de ahí estoy viendo el tema todavía. Estuve hablando con René Calderón ayer y fue. Me, dejó, me dijo, focalízate. Como que y, céntrate claro, un poco, así. Céntrate. Estás muy disperso. Ya, no, y, y, eso, y eso es como. Bueno, yo te. te... De, y la gente sabe en sus casos también de que yo soy parte de, la, de, de los músicos yo soy músico y yo comprendo 100% lo que tú me estás diciendo que la música justamente es una es disciplina tú tienes que estar ahí ahí así haciendo es. todas las cosas como son para llegar a un buen a un buen en este caso una buena canción así que pues, es muy bueno lo que te está el consejo que te está dando el, la persona que te ha inspirado a hacer todo lo que es tu carrera musical ahora Claro, y estoy muy agradecido con el apoyo que él me ha brindado. Él muchas veces se, se disculpa con, porque siente que es muy brusco conmigo, pero yo le agradezco porque en el fondo es lo que me hace falta muchas veces, la, el foco, la disciplina. Y creo que con él como maestro voy a llegar lejos. Yo tengo fe en ello. Eso. Y bueno, a, los dos estamos muy emocionados por lo que se viene en el futuro porque estamos pensando en que él me me respalde con su banda con, con su música en el cierto en determinado momento y mientras yo también haga algunos conciertos por ahí antes eh, se está volviendo a pensar en el mesón nerudiano por ahí está entre conversaciones tú supiste que yo fui al mesón nerudiano sí sí de hecho lo, lo estoy leyendo acá justamente ¿eh? que estuviste sí. ahí haciendo varias cositas y, y te ha ido súper bien Súper bien, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la gente que me ha apoyado, entre ellos también está el Zurita Press, que ha sido la agencia que me ha apoyado hasta ahora, Laura Zurita Ana María Zurita, que nos hicieron el contacto también. Sí, eh, agradecemos a, a ellas que nos dieron justamente el contacto, que estamos acá haciendo esta entrevista de acá en la mañana, en la hoy y bueno, esto es como una pregunta más, más para mí, tú ya tuviste presentaciones en, en este caso ya en vivo, cómo tú crees que puedes dar una propuesta nueva dentro de, de, de tus presentaciones en vivo en este caso. Bueno, yo lo que sé es que yo canto con pasión, canto con gusto y yo lo que puedo ofrecer en ese sentido es es la emoción de vivir la música. Eh, quizás muchos artistas lo pueden sentir eso, lo pueden ofrecer, pero yo yo cada uno tiene su propio sabor como. Como podrán decir algunos que bailan salsa, sí. Eh, yo te puedo ofrecer el sabor que da mi música y adornado con la el sabor que tiene mi voz, adornado con los instrumentos de René Calderón. Eso te puedo ofrecer. Y eso es lo que y eso es lo que vamos a esperar en alguna futura presentación acá. El compromiso. De, y también de un, en alguna presentación que vamos a tener ahí con Oliver que ya está dando sus primeras armas en la música te queremos agradecer por estar acá con nosotros en la mañana en la hoy y te dejo este espacio para que hables con toda la fanaticada mundial de Chile América y el mundo de radio hoy que dejes tus mensajes que la gente te pida eh, y todo lo que tú necesitas hacer ahora lo puedes hacer en los yeah. micrófonos de la hoy ya yeah. bueno gente ha sido un viaje muy muy largo y en muy poco tiempo yo he estado muy agradecido con todo el apoyo que he tenido hasta ahora. Quiero que sepan que lo que ha pasado hasta ahora ha sido solo el inicio. Ha sido un inicio muy largo, sí. Pero la verdad es que las cosas buenas, las cosas realmente buenas, toman su tiempo. Y yo me lo quiero tomar con calma y con fuerza. Quiero llegarles a todos, a cada uno de sus corazones y... Solamente les puedo ofrecer eso, eh, mi compromiso por seguir adelante, seguir mejorando y seguir mejorando mi voz, el piano, el, la guitarra, todo lo que me, me traiga el futuro voy a hacerlo lo mejor que pueda. Así que estén atentos con todo mi corazón. Les digo que esto no se ha terminado ni de lejos, como dije, apenas empezando. Y estén esperando una canción que se viene de aquí en un mes, se llama Amor. A... No se sé, los puedo decir, pero ya saben que es de amor. <laughs> ya saben que es de amor. Ahí no, no hasta con spoiler nos dejó acá nuestro querido <laughs> un pequeño amor, spoiler. Sí, exacto, Oliver, con, que estuvo acá con nosotros acá en la mañana lo hoy. justamente con mi madre querida nos vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos con más la mañana en la hoy.